Los argentinos estamos muy tristes de que Estudiantes de La Plata haya perdido el partido de ayer. Pero estamos todavía muchísimo más tristes de que el resultado de un partido de fútbol sea esto. Néstor Combil, usted como argentino, ¿se sintió muy mal jugando ayer contra la Argentina? Estaba muy emocionado, le digo, porque la primera vez de mi vida que jugué en una cancha como el Boca Juniors, que siempre lo he soñado cuando era un chiquito en el barrio. ¿Usted se fue de aquí a qué edad? Pues sí, que no tenía 18 años. ¿Usted es nacionalizado francés o hizo el servicio militar en Francia, es eso? Sí, lo hice el servicio militar en Francia, pero de todas maneras siempre sigo siendo argentino. Sigue siendo argentino. ¿Cómo fue que usted fue a Francia? Bueno, que tuve una suerte enorme, podemos decir, porque era un chico que jugaba en los barrios. Y ese un día me ha venido, disculpe, sí. Me ha venido a ver, a jugar, y le he gustado, y enseguida, en 10 días, 15 días, hicimos todo y me fui en Francia. ¿Y se casó con una francesa? Sí, una señora francesa de padres griegos. ¿Y tiene hijos? Dos hijos hermosos. No como yo, ¿eh? Como usted antes del golpe, ¿eh? No, más lindo todavía. Combil, ¿era importante para usted jugar anoche aquí en la Argentina? Sí, como le digo, nunca, siempre he soñado de haber llegado a jugar a un equipo de primera división de la Argentina. No he tenido la suerte de haber jugado enseguida, digamos, por defender los colores argentinos. Pero ayer, anoche, sobre todo anoche, tenía una gran emoción entrar en la cancha de Boca Juniors. No solamente porque sea una cancha grande, porque ya soy bastante acostumbrado a jugar en grandes estadios, grandes canchas. Solamente era de entrar en un sueño que había hecho de chico, de jugar en una cancha de Boca Juniors, River, esas canchas grandes donde están las hinchadas, seguramente. ¿Y las hinchadas cómo se portaron? Bueno, las hinchadas verdaderamente se han comportado como siempre son los argentinos, muy buenas, siempre gritando a su escuadra favorita, que le daba, digamos, ese orgasmo que se dice, ¿no? Esa fuerza de voluntad para seguir jugando, sí. Combil, ¿qué va a pasar con usted? ¿Se va? ¿Le han dado permiso? ¿Tiene que ir a Rosario? ¿El presidente Onganía lo deja ir? ¿Cómo es? Le diré que ahora estoy esperando aquí que le dé permiso para irse. Permiso para ir. Falta poco, creo que está. ¿Sí? Sí, creo. ¿Aquí? En esta sala de periodistas. Que se ha transformado en una sala de periodistas porque no lo era, pero que está invadido por periodistas en este momento, se está esperando ansiosamente la noticia de que el presidente Onganía dé permiso para que Néstor Combil pueda irse de vuelta. Usted, después de jugar al fútbol, cuando termine de jugar al fútbol, ¿qué va a hacer? Vengo aquí a la tienda, querida. ¿Y va a vivir donde, en Rosario? Con mis hijos y mi mujer. Me alegro mucho. Gracias. Y que le vaya muy bien. Gracias, señora.